médicos no es solamente en Mexicali, es a nivel nacional. El problema radica en la falta de insumos que tenemos para trabajar y la penalización que nos dan ante un evento que puede estar fuera de nuestras manos. ¿Sí? ¿Hay falta de insumos en qué dependencias, en qué áreas? En todo el sector salud. En todo el sector salud no tenemos mucho por trabajar, lo que tenemos a veces está caducado. Lo que tenemos ya no es el mínimo, sino el mínimo del mínimo para trabajar. ¿Sí? Inclusive el hospital, al menos hablando de la institución en la que trabajo, es un hospital que ya no tiene la capacidad para ayudar o asistir a todas las personas que están derechohabientes a él. Es insuficiente ya, es necesario aclararle a las autoridades que necesitamos otro hospital, que ya no es suficiente para el derechohabiente, y para el que no es derechohabiente, que también se asiste, no tenemos lugar para colocarlo cuando es necesario tenerlo hospitalizado. ¿Estamos hablando de qué hospital en su caso? Estamos hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social. Del IMSS. Así es. En cuanto al medicamento, ¿cuál es el que escasea más? ¿Cuál es el que tiene más problemas para conseguir? Pues tenemos problemas porque la calidad del medicamento pues no es la suficiente para poder ayudar a los pacientes, ¿sí? La otra es que se ha retirado mucho medicamento que todavía es utilizable, sobre todo a nivel de lo que es terapia intensiva, cardiología, los insumos en cuanto a antibióticos, analgésicos, que son los más importantes ahorita en este momento para los pacientes.